Hey, ¿qué pasó, mis hermanitos, mis carnalitos de YouTube? Ya llegamos a otro video y en este video estamos en una expo en Pachuca con los amigos de Ouroboros Custom, Efi Muñiz y obviamente Aerografía Mano de Mono. Y en esta expo tuvimos la dicha de contar con un local exponiendo algo de nuestro trabajo. Se los voy a mostrar aquí al fondo. Aquí está mi buen amigo Charlie. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, saludándolos. Aquí los invitamos aquí con mi buen amigo Oscar. Recuerden que vamos a tener promociones. ¿Qué vamos a rifar, amigo? Vamos a rifar unas playeras, vamos a rifar tal vez este domi, tal vez, estamos en veremos. No quiero, es mío. Y bueno. ¿Qué te parece si una vez viendo con tus redes sociales, qué les gustaría que les regalemos? ¿Qué quieres? ¿Un fluorescente, un candy, un camaleón? ¿Qué quieres para regalar? A ver, ustedes comenten en la parte de aquí abajo. Porque este video es para YouTube, hermano. Sí, no te preocupes. Comenten en la parte de aquí abajo, ¿qué les gustaría? Ahorita que está Charlie, ¿qué le regalaría? ¿Qué les puedes dar? A ver, tú dinos. Yo estoy para consentir a todo el auditorio de Oscar. Entonces, si ustedes me dicen quiero un camaleón, rifamos un camaleón. Si me dicen quiero un candy, rifamos un candy. O si me dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una dinámica y vamos a tener primero, segundo y tercer lugar, rifamos tres productos. El que más votemos es el primero que rifamos, el segundo y así, no sé qué te parece, amigo. Órale, estaría bien. Sí, entonces, vamos a consentirlos. Comenten en la parte de aquí abajo porque de los comentarios de aquí abajo vamos a agarrar a los ganadores. Entonces, estamos aquí en la Expo Pachuca, vamos a estar 3 días. Ayer ya nos llevamos la chinga, pero bueno, vamos a darnos una vueltecita. Vamos a estar en el módulo de Ouroboros Custom. Recuerden que es el día de hoy, jueves, mañana viernes son los días de la Expo. Va a estar aquí abierto desde las 12 del día hasta las 9 de la noche. Entonces tiene bastante tiempo para venir. Dale, entonces vamos a darle. Vamos un ratito al módulo de Ouroboros Custom. Vamos a ver su trabajo y nos vemos más adelante. ¡Suerte! Bueno, mis hermanos, estamos aquí con el buen Edgar Guzmán de Garage Custom y mi buen amigo Isaac de Ouroboros Custom. ¿Dónde estamos y qué esperamos ver aquí en esta expo, mi buen Edgar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, un saludo, Oscarín. Qué bueno, nos encontramos nada más y nada menos que en Pachuca, Hidalgo, en la Expo Mecánico 2022. ¿Esto dónde es? La Plaza Tuso Forum. Ok, ¿y qué vamos a ver este día, mi buen Edgar? Pues vamos a ver muchas cosas, sobre todo unas naves increíbles,
herramientas, equipos de diagnóstico, pero lo que nosotros traemos, híjole, es una tecnología increíble, ¿a poco no es así? Así es, traemos una innovación en color con lo que concursamos en Hot Wheel Legends con nuestro amigo Efi Muñiz. Vamos a tener una sorpresa ahorita al empezar el evento y vamos a destapar un auto que vamos a, ahora sí que a cambiar de color literalmente con nuestro amigo Oscar, que también nos va a apoyar con todo esto. Bueno, ¿y estos carros, mi buen Edgar? ¿Qué onda? Pues véanse nada más, acá tenemos este Forcito, es una camioneta del 56, pero dentro del auto, no te preocupes, no te preocupes, pásale, es parte. Parte de esto es que son autos de restauración, son icónicos, no hay muchos, pero tenemos una restauración 100% que la... Más tarde vamos a ver si hacemos un en vivo, Oscar, ¿qué te parece? Y decidimos un poquito el corazón de este monstruo. La verdad es que, no, este es, cabrones, es un motor. Si lo echáramos a andar aquí, nos corren, literalmente nos. Sí, literal. Y de este lado, mi buen Edgar. Véanse, tenemos un Mustang Hatchback del 65, original en toda su versión. Esto es uno, déjenme decirle que este es uno de los carros conocidos más que nada como un muscle car, un carro americano, un auto poderoso, con unos rines American Racing. La verdad es que también tiene un bloque grande, estamos hablando de un 402, o sea, está muy chingón el auto, y más tarde les vamos a enseñar también el corazón de esta bestia. Okay. ¿Y qué es lo que sigue, mi buen Edgar? Uy, pues qué les puedo decir, lo que sigue nada más les voy a decir que son tres piezas en el mundo de fábrica, un DeLorean color negro, de fábrica pintado, no es repintado, es pintado, y solamente hay tres en el mundo, y uno está hoy, aquí en la Expo Mecánica 2022, en Pachuca, Hidalgo. Vean qué bonito coche, ahorita vamos a hacer unas tomas con la GoPro para que se... Bueno, el cuarto auto que trae el buen Efi Muñiz y Edgar es el Chencho, quien fue con el que estuvimos en Hot Wheel Legends, que estuvo bastante bueno, lástima que no ganó, pero en verdad merecía el primer lugar este. Sí. Vamos a ver aquí al buen Charlie también. Vean, ya está haciendo... déjenme decirles que Ouroboros Custom, que es la marca patrocinadora de pintura, les va a enseñar un poquito cuál es la tecnología que se utilizó para este auto, lo que se hizo para participar exclusivamente para Hot Wheel Legends y para esta exposición que se va a hacer aquí. Mira, mira, ahí viene caminando el buen Isaac. A ver, vente, Isaac, ven. Mira, a ver, hermanos, explícanos un poquito cuál es la tecnología que vamos a aplicar en el Chencho. Así es, amigos, miren, es una tecnología basada en lo que es un termocrómico. ¿Qué quiere decir esto? Esta tecnología funciona a base de unas moléculas de calor que se encapsulan. Al estar encapsuladas, cuando entran en interacción con temperaturas altas, es decir, temperaturas calientes, explotan, abre la molécula y cambia el tono, y la molécula que estaba en frío se encapsula y después viceversa. Cuando vuelve a ser frío, se abre la otra y cierra la otra molécula. Esto hace que el cambio de color sea más rápido. Aquí les mostramos rápido. Okay, para los que somos medios güeyes, mejor que nos lo muestren vivo, ¿vale? Vamos a que nos lo muestre, vamos a cambiar de la cámara para ver mejor el coche que pintó Ouroboros Custom con colaboración con Efi Muñiz. Únicamente con temperatura activamos el color que está abajo de este carro. Cuéntame, porque yo tengo la mano, pues si dejas la mano un tiempo aquí, pues aquí esto al frotar generamos calor, calienta la lámina y hace que cambie el tono del auto. Ok, ahorita en un ratito vamos a tener algún evento, alguna así dinámica. Es. A partir de ahorita de la 1:00 p.m. que se va a hacer la inauguración, vamos a aventarle agua caliente para que vean el cambio de la temperatura, pero en mayor escala. Ok. Listo, entonces nos vemos en un ratito, vamos a ver algunos coches, vamos a ver algunos locales y regresamos al evento. ¿A qué hora va a ser, mi bueno? Empezamos a la 1:00 p.m, es la inauguración, y no olviden seguir también las redes sociales de nuestro amigo Oscar, que está presente aquí, también va a hacer unos trabajos de aerografía, y vamos a estar con él también allá en su stand. Ya está, entonces nos vemos en un ratito para que vean la presentación del Chencho y cómo cambia totalmente de color. Ya, mi buen Edgar. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un rato más. Nos vemos a la 1:00 p.m. Ya saben dónde. Aquí en el stand. Para que vean esta chulada de monstruo que va a cambiar de temperatura.
si te acuerdas de los Hot Wheels de antes, ahora lo tenemos en la realidad. Es que así nos vemos en un ratito más a la 1 de la tarde. Estamos también aquí con mi buen amigo Fer Corona de Detallado Automotriz. Es un experto, es un máster en el detallado automotriz. La neta, sus trabajos son excelentes. Pero bueno, yo no lo presento, que se presente él. Vamos a voltear la cámara para que nos muestre un coche de los que ha estado detallando él ahorita en la Expo Pachuca y que nos muestre algo de su trabajo. Entonces, vamos a voltear la cámara y regresamos con el buen Fer. Ok, también me han dicho que tú, aparte de detallar autos, has detallado aviones. Correcto, hermanito, hemos tenido la fortuna de detallar aviones y barcos, hermano. Oh, no, está súper genial. Entonces, ya saben, para detallado automotriz, vean estos autos, cómo se ven bonitos, brillosos, los rines, cómo se ven. El DeLorean también lo detalló mi buen amigo Fer. Entonces, si quieren un trabajo de detallado automotriz, que su carro salga como agencia, con él lo pueden contactar. En la parte de aquí abajo les voy a dejar sus redes sociales, su número telefónico, si él me lo permite, claro. Por si, les vuelvo a repetir, ¿quieren algo de detallado automotriz con mi buen amigo Fer de? Detailing Corona.
soy Fer de Corona Detailing y a seguir pintando, banda. Yeah. ¿Qué tal, amigos? Soy Michelle Guzmán de Ouroboros Custom y a seguir pintando, banda. Yeah. ¿Qué tal? Soy Charlie de Ouroboros Custom y a seguir pintando, banda. Y bueno, mis hermanos, pues ya terminaron los 3 días de la expo. No les mostré los 3 días porque la verdad pues sería repetirles lo mismo en esos 3 días. Pero nos fue bastante bien. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Sigan dando like, suscríbanse. Y bueno, ya estamos un poquito cansados. De aquí nos vamos a México. Y bueno, mi nombre es Oscar Hernández. Y a seguir pintando, anda. Bye, bye.